www.achiras.net.es, el portal de Girón. La semana pasada hubieron unos detenidos. La policía había detenido el día miércoles a tres personas oriundas de este cantón, las dos, y al parecer el otro joven es de Santa Isabel o de Cuenca. Les habían detenido en un vehículo con objetos cuya procedencia no habían podido justificar. En ese sentido, al segundo día de lo que les habían aprendido a estas personas, se presentó en mi oficina la señora Hilda Fabiola Astudillo Guzmán, quien me pidió de que presentara una denuncia en la fiscalía porque al llegar a su casa el día jueves a las 5 de la tarde, luego de salir de su trabajo, se encontró con la ingrata sorpresa de que se habían entrado a su domicilio ubicado en la vía San Fernando. El policía que hizo el parte policial cuando mi cliente llamó a la policía para denunciar de que se habían ingresado en su casa, efectivamente le había manifestado de que estas personas habían sido detenidas y con objetos que ella podía ir a reconocer, y él pudo constatar de que efectivamente se trataban de sus enseres, parte de sus enseres, porque ni siquiera estaban todas. Entonces nosotros lo que hicimos es proceder inmediatamente a poner una denuncia y también a comparecer dentro del proceso en donde que ya se les estaba siguiendo a estos señores. Entonces, eso dio resultado efectivamente, por cuanto nosotros pudimos comparecer a la audiencia que se había fijado. Viernes 13 se realizó la audiencia pública. Nosotros comparecimos a esa audiencia con fiscalía en presencia del señor juez multicompetente de aquí del Cantón Girón. Se pudo llegar a un acuerdo entre las partes en donde los detenidos accedieron a devolver las cosas que se habían llevado del hogar de doña Hilda Astudillo. También hicieron aparecer las otras cosas que faltaban, que era una refrigeradora, una cocina a inducción. Mi cliente recuperó las pertenencias que le habían sido robadas. Obviamente hay que aclarar que no se les acusó de robo, ya que Fiscalía había iniciado la instrucción fiscal por receptación de objetos de dudosa procedencia. Simplemente llegamos a un arreglo con Fiscalía. Y los señores fueron condenados a 2 meses. Aparte de eso, ellos fueron multados con un cierto monto, y encima el Código Integral Penal establece de que la persona debe ser restituida en los valores que se le ha perjudicado, y aparte de eso, o sea, a obtener un tipo de indemnización, llamémosle así.